Demostraremos esta desigualdad utilizando el método de inducción. Es decir, 5 elevado a la n es mayor o igual que 1 más 4n para todo n mayor o igual a 1, donde n es un número natural. Entonces, ese método nos dice, primero vamos a probar para el menor valor que puede tomar n, que es 1. A ver, vamos a reemplazar primero por acá y después por acá para ver si es que se cumple. Cuando n es igual a 1, 5 elevado a la 1 es 5. Ahora reemplazo por acá. 1 más 4 por 1. 4 por 1, 4 más 1, 5. Son iguales, es decir, se cumple que sea mayor o igual, ¿de acuerdo? Entonces ya hemos probado la igualdad para n igual a 1. Ahora vamos a probar cuando n es igual a h más 1. Es decir, por demostrar que 5 elevado a la n, que es h más 1, es mayor o igual que 1 más 4 por n, que vale h más 1. Esto es lo que tenemos que demostrar. Todavía no se sabe si es mayor o igual. ¿Y quién nos va a ayudar a probar esto? La hipótesis inductiva. ¿Quién es la hipótesis inductiva? Es esta misma expresión, pero en lugar de n, h, es decir, 5 elevado a la h mayor o igual a 1 más 4h. Listo, esto nos va a ayudar. Ahora tenemos que darle la forma. A ver, acá en lo que tengo que demostrar, el exponente es h más 1 del 5 y acá es h. Podría hacer que aparezca h más 1, ¿verdad? ¿Cómo? Multiplico por 5 a todo. Entonces va a quedar 5 elevado a la h por 5 mayor o igual a, y 5 que multiplica a todo esto. Ya está. Acá colocamos el 5, bases iguales, los exponentes se suman, h más 1 mayor o igual, y por acá 5 por 1, 5, más 5 por 4, 20. Ya se parece un poco. Ahora voy a comparar esta expresión con esta otra expresión. ¿Quién será mayor? A ver, primero voy a colocarlos por acá. Aquí está el que le toca por acá y esto por acá. Necesito saber quién es mayor. Como n es mayor o igual a 1, entonces h también. Así que a ver, cuando h vale 1, ¿cuánto quedaría acá? 1 más 1, 2, 2 por 4, 8, más 1, 9. Y acá, si reemplazo el 1, va a quedar 25, ¿verdad? Entonces, nos damos cuenta que este número sería más grande, ¿verdad? Listo, ahora también sabemos, gracias a la hipótesis inductiva, que 5 elevado a la h más 1 es más grande que 5 más 20h. Así que acá voy a colocar que esto es menor o igual que 5 elevado a la h más 1. Ya está. Entonces, esto de acá es menor o igual que este de acá, porque acá está el menor o igual y acá también. Así que se cumple. Entonces, 1 más 4 y entre paréntesis h más 1 menor o igual que 5 elevado a la h más 1. Ya está. Está igual, ¿verdad? Solamente que está al revés, pero le podemos dar forma. Colocamos al revés esto. Así. Es exactamente lo mismo. 5 elevado a la h más 1 es más grande. Ya está. Y justo es a lo que queríamos llegar, ¿verdad? Hemos demostrado entonces esta expresión. Y como ya hemos probado para n igual a h más 1 y también para n igual a 1, entonces esta propiedad se cumple para todo n mayor o igual a 1, donde n es número natural. Más videos en esta página, el link se los dejo ahí abajo en la descripción. Hay temas de matemática de colegio, instituto y universidad.